felicidades. Y de verdad, Paloma, yo espero que encuentres en Enrique lo que estás buscando. Estoy segura de que así va a ser. Enrique tiene todo lo que una mujer desea encontrar en un hombre. Amor que duele, amor que mata, amor que siente. Mi abuela me dijo que a lo mejor estoy tomando las decisiones equivocadas, pero... Oye, ¿y pues tú qué piensas? Que no. Yo estoy muy segura de este paso que estamos dando. Pero la verdad tengo miedo que algún día te arrepientas, Enrique. Ay, no, Paloma, ¿cómo crees? Eso no va a pasar nunca. Mira, te lo prometo. Yo estoy bien feliz de hacer una vida contigo y... pues también estoy bien orgulloso de que vayas a ser mi esposa. Pensé que lo tuyo con Enrique se había terminado. Pues ya ves que no. Mira, Gael, el hecho de que seamos socios y trabajemos juntos no quiere decir que seamos amigos. Tú mismo marcaste esa barrera desde un principio. Sí, sí, Enrique, tienes razón en eso. Bueno, pues felicidades. Y de verdad, Paloma, yo espero que encuentres en Enrique lo que estás buscando. Estoy segura de que así va a ser. Enrique tiene todo lo que una mujer desea encontrar en un hombre. Y por primera vez, desde hace mucho tiempo, me siento plena. Pues qué bonita pareja hacen. Sí, ¿verdad, Gael? Por eso fui con doña Ramona, para pedir la mano de su nieta y... pues, ¿cómo ves que nos casamos? ¿Cómo estás? Pues, no muy bien, pero... me alegra muchísimo que hayas venido a verme. Muchas gracias. No puedo dejarte solo. No te preocupes, mi abogado ya se está encargando de todo. Van a fijar una fianza y voy a salir muy pronto de aquí. Dios te oiga, Damián. Me da miedo que pase lo mismo que con mi papá cuando te disparó accidentalmente. Pasó varios días aquí antes de que fijaran su fianza. Pues lo lamento por Florencia y sobre todo por mi mamá, que va a tener que cancelar la gran fiesta que preparó por... motivos de mi boda religiosa. ¿Lo dices como si no quisieras casarte? Siempre me negué a tener una boda religiosa. No quería mentir frente a Dios al unir mi vida con una mujer que no amo ni que podré amar nunca. Yo estaba conforme con la boda por el civil, nada más. Pero tanto Florencia como mi mamá encontraron la forma para presionarme y así salirse con la suya. Es una pena que todavía a estas alturas te dejes manipular por ellas. Sobre todo por tu mamá. Tuve que renunciar a ciertas cosas que eran muy importantes para mí por ayudarte a ti. Y no me arrepiento. No entiendo a qué te refieres. Y tampoco me gusta que me utilices como excusa. No te estoy utilizando. La única forma en que logré convencer a mi mamá de que no iniciara acciones legales para quitarte tu invernadero fue aceptando sus condiciones. Y estas fueron: quedarme a vivir en la ermita y acceder a casarme con Florencia por la iglesia. Créeme, Lisa, a mí no me importa condenar mi vida a la tristeza si sé que tú vas a estar bien y sobre todo que vas a ser feliz. Definitivamente basta respirar. Nunca te he pedido que sacrifiques nada por mí. No necesitabas pedírmelo. A mí me nace hacerlo. Yo quiero ayudarte, aunque eso te moleste. Perdóname, Lisa, pero me gusta cuidar de ti y saber que vas a estar bien. Tú no tienes ninguna responsabilidad conmigo, Damián. Tú tampoco. Y sin embargo, eres la primera que estás aquí ofreciéndome su apoyo. Eso significa que aunque lo niegues, me sigues queriendo. No veo por qué no podemos ser amigos. Si desde niños nos conocemos
Y lo que acabas de hacer por la mamá de Gael es algo que nunca vamos a tener cómo pagarte, Damián. Yo estoy satisfecho por haber podido ayudarlos. A pesar de todo, ustedes son mis amigos. Y siempre lo van a hacer. Me parece muy bien que tú también lo tomes de esa manera. Haz de cuenta que yo me encargué de que no perdieras tu invernadero por esa amistad que nos une. Eres un tonto. Por dejarte chantajear, por aceptar casarte por la iglesia si es algo que tú no quieres. ¿Qué pasa, Elisa? Me lo estás reclamando como si eso te doliera y francamente no veo por qué. Finalmente tú estás a punto de hacer tu vida con Gael y me aseguraste que te vas a casar con él profundamente enamorada. ¿O era mentira? Lo que sucedió fue lo mejor para todos, Elisa. Yo tengo el pretexto para no mentir frente al altar. Y tú y Gael se van a poder casar este fin de semana sin que nada ensombrezca su boda. ¿Y cómo está Ingrid? Bien. Bien, ella está bien. ¿Y Gavino? Bastante delicado, pero estable. El doctor Tovar está haciendo todo lo posible para que tu situación legal no se vaya a complicar más. No te preocupes por mí. Regresa a la ermita con Gael. Dedícate a ser feliz. Olvídate de mí, Elisa. Que ya nuestras cuentas están saldadas. ¿Por qué lloras así, Elisa? Porque en este momento mi mente, mi alma, mi corazón me están pidiendo a gritos. Vine en cuanto me enteré de lo que pasó. Ya que no estás solo, te dejo ahora sí con tu esposa. Elisa, gracias por hacerle compañía. Adiós, Elisa. Tranquilo, tu mamá va a regresar. Sí, pues te veré. Pero es que lo que no me gusta es que se haya ido así, tan así sin avisar y no sé. Es que anoche hablamos de una manera muy distinta. No sé, la sentí, pues, no sé, sincera. Me alegra mucho que se estén acercando. Estoy tan confundido. Toda esta situación, no sé qué pensar, no sé ni siquiera qué sentir. Bueno, eso es normal. A mí también me pasa. Tal vez deberíamos posponer la boda una o dos semanas, ¿no crees? No, por supuesto que no. ¿Por qué me propones algo así? O sea, que nada más viste a Damián encerrado tras las rejas, convertido en un héroe, y ya empezaste a tener dudas. Yo no estoy cancelando nuestros planes, Gael. Los estoy posponiendo. Ajá. Y Damián no tiene nada que ver. Lo hago por tu mamá, para que le dé tiempo de recuperarse. Y por lo que veo, tú también estás muy afectado. Bueno, sea lo que sea, nada ni nadie va a impedir que nos casemos este fin de semana. Está bien. Está bien, yo no entiendo por qué te pones así. Estoy aquí, acompañándote, apoyándote. No entiendo el motivo de tu mal humor. Perdón. Perdón, mi amor, de verdad, no. No es contigo. El mal humor, no es por ti. Entonces, ¿por qué es Gael? O mejor dicho, ¿por quién? ¿Qué quieres? Estoy enterada de tu situación, Paloma. Y también de tu compromiso con Enrique. Florencia, si vienes a insultarme o a reclamarme, pierdes tu tiempo. No. No, Paloma, no vine a eso. Sino a decirte lo afortunada que eres por tener el cariño de un hombre como Enrique. No entiendo por qué me dices eso. Como si estuvieras enamorada de... Tranquila, tranquila. Tú sabes perfecto
que mi lugar está con Damián. Sí. Sí, pues sí, tu lugar, sí. Pero a lo mejor tu corazón, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué me dices tú, Paloma? ¿De verdad estás enamorada de Enrique? Si te preocupa que esté haciendo lo mismo que tú, dejarme embarazar nomás para atrapar a un hombre, puedes estar muy tranquila, Florencia, porque yo no uso esos trucos. No, no lo digo por eso. Lo que pasa es que no me gustaría que Enrique pasara por lo mismo otra vez. Y lo entregue todo por una mujer que no sepa o no pueda corresponderle como él se merece.